Tras luchar por 2 semanas en las diversas disciplinas y traer 83 medallas para Pérez Zeledón, los atletas que estuvieron en los Juegos Deportivos Nacionales 2018 recibieron el tradicional homenaje en el gimnasio del Polideportivo. Muy bonito, solo enseña cómo trabajaron de duro los atletas para llegar a este lugar, es demasiado bonito, sí. ¿Cómo viviste Juegos Nacionales? ¿Cómo sentiste la experiencia? Fue muy bonito, un poquito nervioso, pero ahí estaba, tratando de ser mi mejor. Bueno, de parte de todos los que hacemos de los que participamos en Juegos Nacionales, como atletas es en cierta parte una incentivación, se podría decir, motivación, porque ayuda a seguir trabajando y ayuda a que no importa los resultados, igual se agradece el esfuerzo que se da. Ya, y la verdad me parece justo porque uno se esfuerza ya y da lo mejor de sí y que lo reciban a uno así después de, es bonito. Motiva a uno a seguir más adelante y seguir practicando el deporte y todo, representando el cantón. En las autoridades municipales hay una posición de apoyar al máximo el trabajo de los muchachos en el cantón. Hay que premiar a los jóvenes, ellos hacen un esfuerzo en sus estudios, hacen un esfuerzo en el deporte, un esfuerzo por ir a poner el nombre de Pérez Zeledón en alto, y creo que lo menos que nosotros podemos hacer es reconocerles a ellos el esfuerzo que hacen. Durante estos últimos 2 años la Municipalidad de Pérez Zeledón ha hecho un gran esfuerzo por estar a la par de ellos y que ellos sientan que tienen una municipalidad, un comité de deportes que los respalda y que el esfuerzo de ellos va a ser premiado. Entonces, para nosotros es muy importante esta actividad, al igual como es la actividad de la cena de partida de ellos, para que ellos sepan que siempre cuentan con la Municipalidad de Pérez Zeledón mientras que nosotros estemos al frente de la misma. Pérez Zeledón ya piensa en las próximas justas deportivas para 2019.